Una bandera para Corrientes. Así se denominó el concurso convocado en 2014 para la creación de una bandera como símbolo de la capital. Entre los 47 trabajos presentados, fue elegido el diseño del joven Manuel Echeverría. La bandera fue bendecida por el Papa Francisco y declarada de interés por las cámaras de diputados y senadores de la provincia. El primer escudo provincial fue creado por el fundador de Corrientes, Don Torres de Vera. Sus características nos llevan a los tiempos de la fundación de la provincia y a la leyenda de la Cruz de los Milagros. Es por eso que en el escudo la cruz se encuentra en llamas. La cruz representa la fe, el apretón de manos simboliza la reconciliación y fidelidad, el gorro significa libertad, el laurel simboliza la victoria y los siete cabos de la tierra se traducen como las siete puntas que se forman en nuestro Paraná. Arazatí, Tacuara, Tacurú Oñaró, San Sebastián, Arazá, Yatictá y Aldana. Wow.